acá con gozo, con alegría, desde la calle Broadway, desde River Arena, para Asia, África, América, Oceanía, Europa. Transmitiendo arriba, que no bloqueen los aplausos, gente. Saludamos al resto del mundo. ¿Cómo están? Gente maravillosa. Aquí estamos reunidos, felices. Una bandera de Ecuador por allí atrás. Argentinos por aquí delante. Salvadoreños, ticos, chapines. Tenemos de todo. ¡Aguante, Ecuador! ¿Cómo está? Saluden los argentinos, che, que lo están enfocando. Ahí está, para que todo Córdoba los está mirando. Muy bien. Felices, y como hacemos siempre, vuelvo a saludar a los que ahora están conectados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según los usos horarios. Gracias por estar en casa. Gracias por conectarse con nosotros. Y estoy convencido que el mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón nos va a bendecir hoy. Antes voy a contarte rápido, quiero que me prestes atención estos minutos, porque no toda la gente del resto del mundo sabe esto. Cuando Dios nos regaló este arena maravilloso, le prometimos al Señor que estaría abierto 24 horas, 7 días a la semana para la ciudad. De hecho, aquí, insisto con esto, los de casa lo sabemos, pero mucha gente no. Se reúnen los maestros del condado 2 o 3 veces al año, sin ningún costo. La policía, toda la policía del distrito se reúne aquí 2 a 3 veces al año. Te voy a pasar las fechas después, como digo siempre, para que pase los semáforos en rojo. Total, toda la policía está acá. No, es un chiste, bueno, pero pasan los stops, no pasan tantos acá. Los bomberos, ¿qué más? Se hacen las elecciones aquí de la ciudad, se viene la alcaldía, todos los concejales. Y sin costo, todo ponemos nuestros ingenieros de audio, de luz, de sonido, porque fue una promesa que íbamos a hacer una congregación para la ciudad. Y ya nos conocen, la policía nos ama, los bomberos también, porque no solo no le cobramos nada, sino que ponemos, aportamos todo, encendemos todo para que ellos tengan sus fiestas, sus graduaciones aquí. Y nada más lo quiero contar para que el resto del mundo sepa también que River es una iglesia muy comprometida con la sociedad, y esta semana pasada aquí se graduaron los bomberos. Fíjense la bandera que estaba allí izada en la puerta, en uno de estos autobombas, o no sé cómo se le dice aquí, pero en nuestros países se enseñan los carros de bomberos, literalmente. Y llegaron con todas sus familias, era la graduación. Estaban muy felices de estar aquí, como siempre, sorprendidos de que les abriéramos la puerta, que no les cobramos nada, así que apenas nos incendiemos ellos van a venir muy rápido. Hoy no quisimos cantar Ardiendo el Fuego por las dudas que los bomberos quisieran venir en agradecimiento a pagar algo. Pero lo bueno es que tuvieron su graduación. Yo te lo quiero mostrar porque esto también es iglesia. A mí me parece tan importante como cuando hacemos nuestros eventos de misiones. Es muy, muy importante. Así que gracias a todos los que son de la familia que permiten abrir las puertas, porque la arena no es mío, es de todos. Así que gracias por ser tan generosos. Para los maestros, para los bomberos, para la policía, para todos. Muy bien. Segundo, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, te cuento. Esta semana me viajé a Ecuador, pero no dentro del ámbito de la gira de presidente. Esto no es la fecha de Ecuador para presidente. Va a ser, le cuento al ecuatoriano acá fanático con la bandera, va a ser en febrero, que voy a estar en Quito y en Guayaquil, en 2 teatros. Pero ahora fui particularmente, excepcionalmente, porque hace casi 10 años que no voy a visitar iglesias. Porque no me quiero mover los fines de semana de aquí, y durante la semana tenemos mucha actividad con el programa de televisión, con la gira. Pero fui a Ecuador para estar en esta iglesia querida que se llama Comunidad de Fe, que me están mirando ahora, a quienes les mando un saludo enorme. Comunidad de Fe. Este es el pastor David Igman, un gran amigo, un gringo que está allí en Ecuador, que tiene una iglesia. Había esa noche, esto fue la noche del jueves, había unas 6.000 personas allí, es su congregación. ¿Por qué fui? Porque voy hace 11 años, casi ininterrumpidamente, a excepción que en el 2019 fue la última vez, luego la pandemia, y ya no regresé. Amo al pastor Igman, amo a su esposa que partió a la presencia del Señor, Katy, hace relativamente poco. Pero quería mostrarte esto porque cuando nosotros todavía no teníamos este edificio, y nos reuníamos en hoteles, y cada fin de semana teníamos que ir de hotel en hotel. Eso duró 3 años cuando salimos de la Catedral de Cristal. Y me acuerdo que con contaduría liberábamos los cheques los días viernes, orando que no los metan hasta el lunes porque no tenían fondos. La pasábamos muy mal. Cada vez que íbamos a un hotel nos salía 50, 60 mil dólares. Me acuerdo que todas las tarjetas estaban atiborradas. Y entonces yo llamé a mi amigo Igman, y Dios sabe que no para pedir dinero. Le dije, pastor, lo llamé a Ecuador, le dije, ¿podés orar por mí? Es uno de los pocos amigos que he llamado para pedirle oración. Y me dijo él con su tono gringo y ecuatoriano, mira, no solo vamos a orar, sino que vamos a sembrar en ustedes 60 mil dólares. Y envió Ecuador aquí a los Estados Unidos 60 mil dólares. Fue la única iglesia en la historia que nos ayudó cuando todavía River no era lo que era. Yo nunca me olvidé ese gesto. Le dije, déjame pagártelo de alguna manera. Me dijo, no, una ofrenda no se paga. Así que le dije, bueno, yo me comprometo a cada vez que me invites, al menos una vez al año, estar contigo. Y fui a hablarle a los líderes, a la gente, hablé sobre el carácter. Fue algo maravilloso. Y le dije a Igman que queremos conocerlo, él va a venir con sus hijos. Le dije, queremos que la iglesia te conozca porque es un gran sembrador, porque nos ayudó cuando nadie nos ayudaba, cuando nosotros no enviábamos dinero al mundo, sino que estábamos muertos de hambre, no teníamos cómo pagar ni el sonido ni las luces. Ecuador, la iglesia Comunidad de Fe nos ayudó. Esto es caballerosidad, nunca se olvidó. Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga mucho. Ya te transmito lo que Dios me dijo que te diga, pero hay un pequeño teaser. Ya nos estamos acostumbrando a eso. Dura creo que 40 segundos que dicen que algunas imágenes valen más que 1000 palabras. Y como la gente de Ecuador le prometí que los iba a pasar, Comunidad de Fe, esto es un resumen chiquitito de lo que pasaba este jueves allí en la mitad del planeta. Mira. Absolutamente persuadido y convencido de que Dios tiene propósito con tu vida. Yo no sé cómo esa gente hace para estacionar, para llegar hasta allá arriba. Es una calle pequeña que llega hasta la iglesia. Miles y miles de autos, no podíamos llegar desde el hotel, que está en tiempo regular a 15 minutos de la iglesia. Tardamos 1 hora y media en llegar, porque el tránsito en Ecuador es como Colombia, es tenaz, ¿no? Y Colombia tiene un sistema que es pico y placa, que es que en horas pico, según cómo termine la placa, pueden salir a la calle o no puede sacar ese auto. Placas que terminan en par los martes, placas que terminan impar los miércoles, y así se llama pico y placa, para que no todos los autos estén a la vez en la calle, si no es un desastre. ¿Qué hacen los colombianos? Se compran 2 autos con 2 placas diferentes. Somos hispanos, gente. Ecuador no tiene el pico y placa, pero es también tenaz. Pero fue maravilloso. Después que estuvimos allí, yo creo que hablé durante 1 hora y media. Fue realmente maravilloso y quería mandarles este saludo. Ahora sí, ¿están listos para lo que Dios nos va a dar? ¿Sí o no? Antes te cuento que ayer tengo que celebrar que nuestro equipo se fue hasta Tijuana. Lo hizo muy bien. Celebramos eso. ¿Dónde está Guillermo? Subí rápido y contame. Esto fue SOS. Esto fue ir allí hasta la frontera, hasta la valla, y descubrir a toda esa gente que está intentando pasar. Vemos imágenes ya. Contame qué pasó, Guillermo. Bueno, fue increíble el día de ayer. Pudimos dar alimentos a cientos y cientos de personas. Son personas desplazadas. Tijuana está viviendo un tiempo de que están llegando muchos migrantes de todo el mundo. Hay gente, por supuesto, de Latinoamérica, Centroamérica. Hay mucha gente de Haití, hay gente de Bangladesh, gente árabe. Está llegando de todos lados del mundo. Teníamos razón, no son solo mexicanos. No. De hecho, no podíamos hablar con muchos de ellos porque no hablan ni español, ni hablan inglés, hablan solamente haitiano o su dialecto, y era difícil comunicarnos, pero para poder dar comida asistimos con médicos, con dentistas, corte de cabello, le dimos actividad a los niños, un montón de actividades, y por sobre todo le dimos comida caliente que tanto están necesitando. ¿Y qué decía la gente? Me contaste también que la prensa se acercó, estaban sorprendidos, sí, ¿no? Sí, no sé de dónde vinieron porque nadie les avisó, pero venían de de Univisión, venían de la agencia F, que repartían la noticia a todo el mundo, pero realmente estuvo excelente. Pero lo más importante, creo, pastor, de esto es sentirnos orgullosos con pastor Rudy y Fernando, que también fueron de gran ayuda, trabajábamos juntos. Los voluntarios que tenemos acá, quiero destacar cada uno de ustedes, están repartidos por todos lados. No, es increíble. Mirá. Y llegaron el viernes. Llegamos el viernes, trabajamos todo el día el viernes, y muchos me decían, pastor, ¿podemos ir el viernes? Le digo, bueno, si quieren vayan, pero no sabemos que si los vamos a necesitar, porque teníamos supuestamente ya arreglado todo. Pero ahí estuvieron, pagaron su hotel, su gasolina, su comida, y estuvieron el viernes con nosotros, juntos con los voluntarios de Tijuana, y trabajando incansablemente hasta las 12 de la noche el viernes, luego al otro día temprano todo el día. A la noche llegaron, ayer a la noche, y hoy estuvieron acá, y hoy está en a las 7 de la mañana. No, es impresionante. Es impresionante. Yo digo siempre, ¿cómo se puede hacer esto? Porque uno ve las bolsas y dice, bueno, se invirtió dinero, la movida. Sí, se invirtió mucho dinero, que son también los recursos de la congregación. Pero no lo haríamos sin la atracción a sangre, sin la gente nuestra que va, sin nuestros voluntarios. Y yo no me canso de agradecerte. No es una frase hecha. Yo fui a Ecuador en un viaje eterno que tardó todo un día porque cancelaron vuelos. Por esto el 4 de julio está complicado. De manera que cuando estábamos viajando a Ecuador y tuvimos que cambiar de avión y llegar un día más tarde, decíamos, bueno, no es nada esto. Con nuestra gente que se está yendo a Tijuana, que duerme donde puede, que va a trabajar 12, 15 horas, que va a volver. Así que realmente yo me siento, nos sentimos santamente orgullosos por este equipo maravilloso. Así es. Gracias, papito. Esa celebración va para todos los voluntarios y los que hacen posible del otro lado también. Que sembremos, porque esto es iglesia. Ahora sí, ¿estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Pero antes... No. Ahora sí. En Paraguay existe una ciudad llamada Cateura, que es la más pobre de ese país, situada en las afueras de Asunción, Cateura. Es una comunidad formada en torno a un relleno sanitario, ¿no? La mayoría de las personas, o un relleno de reciclaje, la mayoría de las personas se ganan la vida vendiendo botellas de plástico o todo aquello que puedan reciclar de la basura. Es uno de los mayores vertederos de América Latina. Y los recogedores de basura separan, venden desperdicios por algunos centavos y viven, obviamente, en la indigencia, la mayoría en la marginalidad. Y en esa pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes existe un grupo de jóvenes que hacen música, mejor dicho, hacen instrumentos de música reciclando la basura. Y después tocan, obviamente, son realmente extraordinarios. Convierten latas en timbales, tubos de desagüe en trompetas. Ellos interpretan sonatas de Beethoven con cubetas plásticas. Un tal Fabio Chávez se imaginó una escuela de música para darle un poco de dignidad a estos muchachos que no tenían otra salida, que no veían un futuro. Y se sumó a un tal Don Colá Gómez, que se dedicaba a recoger basura también, pero que tenía la habilidad de ser un artesano. Entonces fabricó un violín con una simple lata de pintura y ese fue el inicio. El siguiente instrumento fue un violonchelo, lo confeccionó con un barril de aceite, hizo las clavijas con un cepillo, el taco de un zapato, una cuchara de madera. Y gracias a estos inventos, la basura y los muchachos que vivían rodeados de ella han tenido una segunda oportunidad. Desde el día que esta historia se hizo pública, han aparecido en programas de televisión, han recorrido el mundo, los han invitado de diferentes cadenas. Se llaman El Vertedero Armónica o también la Orquesta Reciclada de Cateura. La Orquesta Reciclada de Cateura. Y al ver esto, yo pensaba ayer, yo no podía dejar de pensar en la gracia de Dios, porque se me ocurrió pensar, y nadie se lo tome personal, que Dios también hace música con la chusma. Que la orquesta de los cielos se compone también con los músicos más improbables, más impredecibles. Pedro, la gran trompeta, negó el nombre de su maestro antes de ser el Pedro que conocemos. Pablo toca el violín, pero en una época liquidaba, se deshacía, mataba a cristianos. Y el tipo del arpa, bueno, ese es David. David el mujeriego. Y presta atención, una especial atención a una mujer que en esa orquesta atípica toca la guitarra. Pero antes de presentarte a la mujer de mi historia que toca la guitarra en la orquesta improbable de Dios, yo quiero que nos ubiquemos en tiempo y espacio. En espacio, geográficamente, en Jericó. Jericó era una ciudad imponente, una gran y populosa ciudad al norte del Mar Muerto. Jericó es considerada por los arqueólogos como la ciudad más antigua del mundo, remontándose a 10.000 años antes de Cristo. Una ciudad activa, grande, famosa, una mezcla de Manhattan con Las Vegas, para que nos demos una idea. Contaba con una fluida actividad comercial gracias a su ubicación al sur del valle del río Jordán. Estaba en una ubicación estratégica, en medio de dos rutas que convergían, una ciudad fusión y una ciudad también cosmopolita, porque había gente de todas las nacionalidades. Y Jericó era parte del reino amorreo, que era grotescamente violento, depravado, protervo, disoluto, pagano, odiaban todo lo que tenía que ver con Dios, no tenían ningún respeto por la vida humana y mucho menos por Dios. Y Josué, la mayoría conoce la historia y algunos se están enterando ahora, envía a 2 espías camuflados a esa ciudad para que se metan en la ciudad antes que ellos conquistaran Jericó, que era la promesa de Dios. Luego Josué iba a evaluar el informe de esos 2 espías y decidiría la forma en que sus ejércitos procederían. Pero antes mandó de avanzada, insisto, a 2 espías. La conquista de Jericó, tal le había prometido Dios a Josué y a su pueblo, les iba a dar a Israel un punto de apoyo, un anclaje, para después poner un pie en toda la tierra prometida. Pero esta, como dije el domingo anterior, era la ciudad prioridad, la primicia. Y como Jericó estaba fuertemente fortificada, la tarea de los espías era evaluar esas fortificaciones desde dentro para después informarle a Josué. Entonces los 2 hombres buscarían la forma de entrar a la ciudad. La ciudad estaba completamente amurallada, pero las puertas estaban abiertas para el comercio, para los que entraban a vender, a comprar. Y ellos buscarían dónde permanecer durante la noche sin levantar sospechas, si no eran hombres muertos. Jericó era grande, insisto, los visitantes iban, venían todo el tiempo y ellos se camuflaron, creo, como comerciantes. La Biblia no dice cómo, pero para pasar desapercibido supongo que se las arreglaron para entrar a la ciudad antes que cerraran las puertas principales durante la noche. Quizás se mezclaron, insisto, con otros viajeros a la hora pico. Y una vez dentro, el lugar ideal para el alojamiento, para no levantar sospechas, es una posada, una casa misma sobre el muro. Había muchas casas sobre el muro mismo, porque desde allí, desde el muro, podían ver y evaluar las defensas de la ciudad. Y una buena manera de evitar sospechas era encontrar un sitio sórdido, donde entendieran lo que es la discreción, el cerrar la jeta, diríamos en mi país. Y es ahí donde aparece en escena la mujer de la que te hablé, que seguramente toca la guitarra en esta orquesta improbable del Señor. Y su historia ocupa el segundo capítulo entero de Josué. Dice la Biblia en el segundo capítulo de Josué que Josué envió 2 espías secretamente y les dijo: vayan, reconozcan la tierra en Jericó. Y ellos entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Uno podría mencionar muchas cosas de Rahab. Yo, si hubiese escrito yo la Biblia, menos mal que no lo hice, no mencionaría la profesión, porque había otras cualidades de la dama. Por ejemplo, era cananea. Rahab, la cananea. Ofreció hospedaje a los espías de Josué. Rahab, la que ofreció hospedaje. Sobrevivió a la destrucción de la ciudad, te lo contaré en momentos. Fue injertada en la cultura hebrea, también te lo contaré en momentos. Así que no necesitamos remarcar su profesión. La primera vez que yo prediqué sobre esta mujer la llamé al mensaje El Hilo Rojo, que está disponible en nuestro sitio web. Y no creerás cuántas críticas me llegaron de todo el mundo. Una dama me dijo, Dante, siempre te veo, te escucho con mis hijos, pero has sido demasiado explícito. Y cuando hables de esta mujer deberías evitar algunos detalles que sonrojan. Yo tampoco dije nada feo ni grosero, pero cuando me dijeron esa crítica dije, sí, todavía sigue molestando la profesión de esta dama. Voy a las Escrituras y entiendo que de las 8 ocasiones que se la menciona en la Biblia, en 5... se la presenta como ramera. De las 8 que la mencionan, 5 dice prostituta. Yo digo, una sola vez no era suficiente, ya entendimos. O esa referencia no podía haber sido matizada, digo, con un eufemismo tipo algo más delicado. Rahab, la mejor anfitriona de Jericó. Rahab, la divertida que hacía sentir bienvenido a todo el mundo. No sé, disfrazar su profesión, disimularla, enmascararla un poco para que después la podamos predicar con tranquilidad y las hermanas no se asusten. Ponle un poco de corrector a esta imperfección bíblica, higienizar un poco, ¿no? La Biblia. Ay, por favor, claro, yo le diría al escriba, y no menciones el burdel. Dile, di que es una posada, con los años se creerá que fue un hotel. O en todo caso, haz como Disney. Cuando en 1990 compra el guión de Mujer Bonita y lo transforma en un éxito de taquilla. Disney poniendo de ejemplo en su película a Julia Roberts, tuvo la idea de hacer ver el trabajo de la prostitución como algo glamoroso, poniéndolo en la piel de esta gran actriz. Y el mensaje que dio la vuelta al mundo con esa película que batió los récords de taquilla, si eres una prostituta, igual podrías tener una grandiosa historia de amor con alguien como Richard Gere. ¡Oh! Pero la Biblia no dice nada de esto, no la menciona como una mujer bonita, no le pone música de fondo, sin embargo apunta a ella como un cartel de neón y hasta añade su nombre al Salón de la Fama del libro de los Hebreos. Nos adelantamos en las Escrituras hasta el Nuevo Testamento y allí aparece Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y luego inesperadamente Rahab, la ramera. Sin asterisco, sin notas al pie de página, sin disculpa. De hecho, su historia de prostitución es parte de su testimonio. Y volviendo a esta populosa ciudad de Jericó, su casa, la casa de Rahab, no está en algún callejón oculto del pueblo, en una calle sin salida, sino justo sobre la famosa muralla. La pared se ve que es suficientemente espaciosa como para poner sobre ella construcciones, un sendero o una calle, algo similar a lo que es actualmente la muralla china. Y esa es la zona comercial más cara de Jericó. El lote inmueble más caro es ahí. Por eso asumimos que Rahab tiene éxito en su negocio. Lamentablemente su negocio, su comercio es la prostitución. Se vende a los hombres perversos de esa ciudad aún más perversa. Y tanto ella como su casa son muy conocidas. Todos conocen el camino al burdel del muro. Los que han ido y los que han oído de a oídas. Todos conocen el camino al burdel del muro. Y todos saben lo que esta mujer se dedica, a lo que esta mujer se dedica. Y muchos de estos hombres conocen esas satinadas sábanas egipcias. Lo que pasa es que sus esposas no lo saben, pero han estado en esas resbalosas y satinadas sábanas. Ella, la mujer, piensa que no tiene ninguna misión en la vida, que no sirve nada más que dar placer a unos transeúntes a cambio de dinero. Es una mujer sin moral, obviamente, vive en una cultura pagana, se dedica a todo lo que Dios detesta. O sea que su largo descenso en el abismo moral comenzó mucho antes, fue intencional. ¿Quién sabe por qué? Lo cierto es que hasta ahora es irreversible, ella no está esperando cambiar de vida. Se dedica a esto. Vive en el mismísimo sótano de la jerarquía moral de una cultura gentil. Es degenerada, que la cultura es totalmente degenerada y excesivamente pagana, insisto. Pero la providencia divina, Dios, va a llegar al burdel de la muchacha Y ese burdel va a ser uno de los ejes del triunfo militar de Israel. Y aquí es cuando la historia se pone interesante. Llegan los dos espías que envió Josué, y ella, como suele hacer a diario, le abre la puerta a los muchachos sin preguntar nada. Porque en su negocio es esencial la confidencia y la discreción. No te pregunto el nombre, no te pregunto de dónde vienes, hacia dónde vas, si estás casado, si eres soltero. Vienes a buscar diversión y eso vas a encontrar. Además, si quieres pasar desapercibido, la mujer lo sabe, un prostíbulo es lo ideal. Los burdeles a través de la historia han tenido la política de no preguntar nada, de no investigar acerca de con quién se están inmiscuyendo. Los invita a entrar, tal como hace con el resto de los clientes. Desde luego, los israelitas no sacan ventaja de eso. No dicen, bueno, ya que estamos de espía, aprovechemos un ratito. No. Quizás fue eso mismo lo que ganó la confianza de la muchacha. No están allí para usarla, están en misión, son soldados. No van a abusar de ella, son tipos serios, sobrios. Y no vinieron a divertirse ni a pasar un buen rato. De hecho, son dos caballeros y la tratan con muchísima caballerosidad y con mucha dignidad. Entonces, la casa de Rahab era perfecta para los propósitos de estos dos soldados. Porque el puesto donde está ubicada su casa permite mirar de cerca la muralla, que es la defensa principal de la ciudad que Israel pretende conquistar. A sus espaldas hay otra ventana desde la que se ve la vastedad del desierto regado por el Jordán. Pero la ubicación de la casa de la dama hace posible una rápida huida de ser necesario. Si están metidos más dentro de la ciudad, en el riñón mismo, les va a costar escapar si las cosas salen mal. Por eso ese es el lugar ideal. Y para alguien, seguramente un cliente regular del burdel, le parece que estos tipos son algo extraños, actúan algo extraños. Se dieron cuenta porque cuando Rahab abre la puerta, ellos entraron de manera muy caballerosa, y así no entran los que van a consumir los despojos humanos de una mujer a cambio de dinero. Su manera de entrar, de caminar, les hizo pensar a este husmeador chismoso que algo andaba mal. Además, la mayoría de los lugareños se mantenían en guardia respecto a los intrusos, porque le dieron órdenes estrictas de informar al rey sobre cualquier movimiento sospechoso, porque han visto que todo Israel está acampando alrededor y en cualquier momento pueden querer entrar. El rey funciona de la misma manera que un alcalde, que un intendente en nuestros países. Este en particular tiene el control militar. Dice que fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, dos hombres que presumimos son de Israel han venido esta noche a espiar la tierra. Eso lo relata Josué capítulo 2, versículo 2. Apenas el monarca, el rey, se entera que los espías se están escondiendo en casa de esta dama de dudosa moral, envía soldados a arrestar a los dos tipos. Así que ahora podemos ver una docena de hombres escurriéndose por un estrecho camino de adoquines en la zona roja de Jericó. Es muy tarde, promedio a la medianoche, y en la zona roja no solo hay prostíbulos como el de Rahab, sino que hay tabernas alumbradas con antorchas que aún están abiertas y algunos parroquianos un poquitito pasados de copas y de tequilas mexicanos. Todavía no se había inventado el vino Malbec argentino, así que el resto de las bebidas emborrachan rápido. La cuadrilla se detiene frente a la puerta de madera de un edificio de piedra contiguo a los famosos muros de Jericó. Y el capitán toca la puerta y Rahab responde. Y allí la vemos. Ella tiene muchas capas de maquillaje, mucha sombra en sus ojos pardos. Su voz es ronca, gracias a que toda la vida fue fumadora. Así que se coloca una mano en la cadera adornada con las joyas del Medio Oriente, mientras sostiene un martini seco en la otra. Y mientras mastica chicle con la boca abierta dice: lo siento, muchachos. Estamos completamente llenos esta noche. Ya viene. Y el capitán dice: no estamos aquí para eso. Responde bruscamente el hombre: estamos aquí por los hebreos. ¿Hebreos? Pensé que esos tipos habían venido aquí solo para divertirse. No sabía que eran hebreos. ¿No lo sabías? No hago preguntas, nene. Yo no sé cómo voy a salir de esto. El capitán. Estamos buscando a los espías. ¿Dónde están? Y Rahab da un paso hacia afuera. Mira hacia la izquierda, hacia la derecha. Y luego baja la voz y dice en un susurro, se acaban de ir. Se escabulleron antes que se cerraran las puertas. Si se apuran, seguro los agarran. Y los soldados del rey dan media vuelta y salen corriendo. La rapidez mental de Rahab salva a los espías. Y el relato sugiere que ella, antes de abrir la puerta, ocultó a los hombres. Cuando se enteró que venían los mensajeros del rey, antes que los hombres estuvieron en la puerta. Cuando dijeron, vienen los soldados, se ve que los ocultó. La velocidad y la ingeniosidad de su plan para esconderlos sugiere que tiene experiencia esta dama en este tipo de situaciones. Los esconde en la terraza del burdel, que dice que tenía unos manojos de lino, que tenías puesto en el terrado, los tenía ahí. No es que ella esperaba a los espías. Esos manojos están allí con un propósito, en caso de que una esposa celosa viniera a buscar a uno de sus clientes. Ella garantizaba la discreción. Pero además el escondite esta vez servía para un propósito alto y santo. Entonces los mensajeros del rey registran la casa sin orden de cateo y al no encontrar a los hombres que buscan, no se van a subir a la azotea, no se les ocurre. Se lanzan tras el rastro falso que les dio la mujer que los lleva hasta los vados del Jordán. Y mientras que ellos dan vuelta a la esquina y desaparecen, Rahab se apresura y sube las escaleras del burdel y llega al techo donde está escondiendo a los espías. Le dice, ya no hay moros en la costa, muchachos, me los saqué de encima. Y ahí ella le da un testimonio explícito de la fe que la motivó a hacer lo que acaba de hacer. Porque ella pudo haber tenido una buena recompensa monetaria de parte del rey por entregarlos. Vive del dinero. Pero ella le explica el motivo por el cual decidió ayudarlos. Les revela por qué decidió cuidarlos y protegerlos. Entonces escucha lo que esta dama de reputación dudosa de Jericó le dice a estos caballeros, según lo relata el libro de Josué. Dice, sé que Jehová les ha dado toda esta tierra, porque el temor acerca del Jehová de ustedes nos invadió a todos nosotros. Todos los moradores de este país han desmayado emocionalmente a causa de ustedes. Todos hablan de ustedes. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Delante de vosotros hizo ahogar a los egipcios que los perseguían. Nos contaron las cosas que ustedes hicieron, le hicieron a otros ejércitos, a otros dos reyes en particular, porque Dios pelea con ustedes. Así que oyendo el chismerío, nuestro pueblo, todo lo que ustedes hicieron y Dios hizo por ustedes, nuestro corazón desmayó. No quedó aliento alguno en los hombres de aquí, porque conocen que ustedes vienen con Jehová y que el Dios de ustedes es el Dios de arriba en los cielos, pero también el Dios de abajo en la tierra. Así que os ruego, dice la dama, os ruego, aquí viene la petición, les ruego que me juren por Jehová. O sea, ella creía en Jehová, a pesar de ser pagana, porque dice, júrame por Jehová, que así como yo acabo de hacer misericordia por ustedes y les acabo de salvar el pellejo, ustedes harán lo mismo por mí, por mi padre, mi madre, mis hermanos. Me darán una señal de seguridad, salvarán a mi familia y cuando ustedes conquisten esta ciudad no nos matarán, librarán nuestras vidas. Y los caballeros responden, claro que sí, nuestra vida responderá por la tuya. Si tú no contaras nada de que estuvimos aquí, si no nos vas a denunciar, cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Es lo mínimo que podemos hacer, lo acabas de hacer recién. Entonces la mujer, inmediatamente luego de aceptar este juramento de los dos caballeros, los hace bajar por una cuerda, sostenidos desde lo alto de la muralla en medio de la oscuridad para que puedan escapar. Así que no solo la mujer tenía algunas cosas de lino allí para esconder a los clientes con esposas celosas, sino que también tenía una larga cuerda. No hay duda que en el pasado había organizado otras fugas, pero no de espías, sino de hombres infieles. Vino la vieja, escápate por atrás, y el tipo se tiraba, ¿no? Pero ahora las palabras de Rahab dejaron pasmados a los espías. Ellos nunca hubiesen esperado encontrar cobardes en Jericó. Ella le dijo, no, acá están todos temblando de miedo. Pero mucho menos esperaban encontrar fe en un burdel. Y así fue. Dios hace música con gente improbable. Ella había escuchado las poderosas evidencias de la supremacía de Dios sobre Israel en cuanto a cómo peleaba por ello en las batallas. Se había convencido que Jehová era el verdadero Dios. Dijo, juradme por Jehová. Los espías le hacen el juramento, la tratan, que van a tratarla con misericordia cuando conquisten la ciudad, pero le ponen una condición, los espías también. Le dice, mira, tú tienes que colgar en tu ventana un cordón escarlata, ahí por donde nos vas a hacer bajar, coloca un cordón escarlata que se pueda ver, un cordón rojo. El color lo hacía fácilmente visible desde abajo del muro. Y su apariencia, dicen los teólogos, evocaba a la señal carmesí de la sangre salpicada sobre los dinteles de las puertas en la primera Pascua. Pero para la mujer, para Rahab, el cordón rojo no tenía nada de místico, era solo el símbolo de su burdel. En el burdel, cuando el cordón rojo estaba colgado, significa que había disponibilidad, que no estaba ocupada. Cuando quitaba el cordón, significaba no molesten que estoy con clientes. Así que ella dijo, bueno, voy a colocar el cordón. Así que ella dijo, me comprometo a colgar. Y así fue que colocó en su momento ese símbolo. Que casualmente, qué contrasentido, ¿no? O qué paradoja que el símbolo de su vida rota sería justamente aquello que la salvaría. Y luego, los espías descendieron por medio de la soga, fuera de las murallas de Jericó. Rahab le aconseja que se escondan entre las montañas por un par de días hasta que cese la búsqueda. Y cuando los hombres salen de las montañas y regresan a Josué, y le cuentan todo, Josué se pone alegre porque era lo que él esperaba escuchar. Le dice, mira, Josué, esta mujer nos contó que están todos muertos de miedo, que Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y Josué se envalentona, y los muchachos y el resto de los soldados también. Entonces, cuando yo recuerdo esta historia maravillosa, encuentro aún más maravillosa la historia de la prostituta. Me parece magnífica y, aunque ustedes no lo crean, muy tierna. Porque al final de la historia es ella la que se salva. Y no solo eso, sino que ella salva a toda la familia. ¿Quién lo diría? No era el orgullo de sus padres, estoy convencido. No era el orgullo de sus hermanos a lo que ella se dedicaba. Sin embargo, ella es la que salva a toda la familia. De todos los reyes y personas importantes que había en Canaán, de todas las personas altamente educadas y probas, influyentes que vivían en Jericó, de todos los comerciantes y agricultores que honestamente trabajaban allí, de todas esas personas Dios escoge hacer un pacto con una mujer rota, con una mujer cuya vida y moral están a la altura, hecha pedazos. Las prostitutas de ese tiempo, como ahora, representan el eslabón más bajo de la cadena alimentaria de la sociedad. Yo digo siempre que la palabra ofensiva del idioma castellano, la más ofensiva, no es tonto, no es imbécil, no es botarate, no es alcornoque, ni francés. Eso por el último mundial. La palabra más denigrante que alguien pueda expresar es la manera que llaman a estas mujeres, y esa palabra resulta tan vulgar que pueden insultarte diciéndote solo que eres el hijo de una de ellas, y ese insulto es el peor que te pueden dar si hablas en español. No obstante, a esa ramera Dios quería mostrarle su gracia. Yo digo, solo a Dios se le puede ocurrir algo tan irreverente, tan extravagante, tan exuberante. Menos mal que no le preguntaron a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún clérigo, que dijeron, ¿salvamos a esta? ¿Eh, nene? ¿De verdad? ¿La usamos? No. la reina de la debilidad de los hombres, ahora estaba de rodillas ante Dios a causa de su flaqueza ante la gracia. Entonces, estos espías pudieron haberla tratado de manera vulgar, doblemente inmunda, pagana y a lo que se dedicaba, como la gentil ramera que era. Pero algo sucedió. La gracia pudo más. Y en esa tierra usurpada por un pueblo pagano, en esa ciudad dada a la idolatría, en medio de esa casa dedicada a una lujuria aberrante, Dios estaba allí derramando su cuota de gracia. La gracia había seducido a la reina de la seducción. Y Rahab salva la vida de su familia a través de la fe. Su familia fue salvada porque su semilla de fe la protegió de los enemigos. Protegió a los espías, protegió a su familia, y esa es la cosecha que recibió. Todos fueron salvos por ella. Entonces, lo que Dios hace por su familia es lo que ella hace por Israel. Ella fue elegida para cuidar el corazón de los espías, de su propia familia y de todo Israel. Cuando leo la historia, no dejo de pensar, Señor, si Rahab tuvo oportunidad, no estamos lejos nosotros, ninguno de nosotros. Y este es el punto. Los cristianos tenemos un gran defecto. Nuestra memoria es tan buena que nos impide olvidar el pasado de los demás. El nuestro queremos que se entierre en lo más profundo, en el fondo del mar, pero siempre estamos sacando a la luz el pecado del otro. Dios arroja los pecados al fondo del mar, pero algunos tienen el ministerio del buceo. Y van a buscar pecados ajenos. De hecho, a Rahab nosotros la recordamos como la prostituta. Y yo pregunto, ¿qué nos da ese derecho? Pregunto. Ustedes dirán, pero está en las escrituras. Sí, sí, pero ¿qué nos da el derecho? Yo imagínate que después de tu tropiezo, yo sé que acá no tropiezan, tropieza el otro servicio, acá vienen justo todos los santos, pero imagínate que tropezaras, ¿no? Te equivocaras y la gracia te alcanza y te perdona una y otra vez. Pero nosotros aquí la forma de identificarte es agregar a tu nombre un adjetivo similar al de Rahab, solo porque eso era lo que eras antes de que el Señor te perdonara. Bienvenida, Alicia, la chismosa. ¡Oh, mi hermano Orlando, el lujurioso, el divinidoso y pornógrafo! Dios te bendiga. Silvia, la ninfómana, la calenturienta. Gloria al Señor. Espero que no haya ninguna que llame así y que tenga ese adjetivo, ¿no? Porque si no es profecía, palabra de ciencia. Vino Antonio el mentiroso, Patricia la loquita está. Bienvenido Juan el drogadicto. ¡Qué feo! ¡Qué feo que nos pusieran el adjetivo de aquello a lo que nos dedicáramos antes de conocer al Señor o aquello que nos identificaba antes de encontrarnos con la cruz! Entonces yo digo, lo que derribó los enormes muros de Jericó no fueron las 13 vueltas aburridas del pueblo de Israel. Lo que destruyó a Jericó no fue el grito desaforado de las millones de personas que estaban afuera, ni el toque desafinado de los sacerdotes con sus shofares. No fue el... actuación y efectos especiales por la misma ofrenda. Lo que derribó los muros de la ciudad fue la obediencia. Los israelitas estaban altamente motivados a obedecer. ¿Por qué? Porque la fe de todos creció cuando recibieron el informe misionero de dos miembros de la iglesia que fueron a la casa de una prostituta y que tenía fe en Dios. Yo creo que Josué no le dijo a todo el pueblo de dónde había venido la información. Porque el pueblo no hubiese creído si le hubiese dicho quién dio la información. Cuando vinieron los dos muchachos dijeron, están muertos de miedo y los vamos a comer y los vamos a destruir y a pasar por arriba. Josué se alegró porque fueron las mismas palabras que él había dicho hace años atrás, junto con Caleb, los comeremos como a pan. Pero creo que les dijo, mantengan la discreción de quién les dio la información. Porque en cuanto digamos que fue Rahab, una prostituta, no nos va a creer nadie. Pero fue esta mujer la que abrió una brecha en el muro. Y ella le dio, insisto, a los espías refugio, comida y la fe de que Dios les iba a dar la ciudad. Esos tipos salieron envalentonados. No hicieron un recuento de soldados enemigos. No se fijaron los flancos débiles de los muros. Solo creyeron en esta mujer. Porque la mujer tuvo la revelación. Fue la primera que tuvo la revelación de quién era Jehová de los ejércitos. Y que ese Jehová, como había estado en el pasado con Israel, iba a darle la victoria otra vez. Le creyeron a una pagana porque sus ojos hablaban de su convencimiento. Ella estaba llena de fe. Y yo pienso, y estoy convencido, persuadido, que Dios aún camina los pasillos oscuros de nuestras ciudades, subiendo las gradas angostas por los muros del norte, a donde más nadie quiere ir para no afectar su reputación. Yo estoy convencido que en los últimos tiempos, que son estos, Dios está levantando gente como Rahab. Y por favor, no te sientas ofendido, hablo de gente rota, independientemente a lo que se dedique. Que mientras que muchos se encierran en sus oxigenados templos desinfectados con cloro, Dios todavía se está dirigiendo a la casa de Rahab. ¿Y quién lo diría? Rahab encontrándose con Dios, o lo mejor dicho, Dios saliendo a la búsqueda de Rahab. ¿Qué posibilidades había que esto ocurra, gente? Que Dios descubra un corazón tierno en una ciudad endurecida, de todos los que pudo haber salvado, que además tenía una ventaja Rahab, que a lo mejor la tienes tú ahora, o la tenemos todos. Rahab no tenía nada que perder. Al cabo ella estaba en el peldaño más bajo. Ya había perdido su reputación, el respeto de su familia, el respeto de los vecinos, había perdido su posición social. La dama estaba en el fondo del pozo. ¿Qué tenía para perder más que pedir misericordia? Y a mí se me ocurre que tal vez es ahí donde te encuentras ahora, donde muchos de nosotros nos encontramos en algún momento de la vida. Puede que obviamente no vendas tu cuerpo, pero has vendido tu lealtad, has vendido tu autenticidad y vives una hipocresía hace tantos años en un matrimonio sin amor. O de pronto has vendido tu honestidad y estás harto, harta de vivir en la indiscreción, proscripto, con miedo a que te descubran. O has vendido tu ministerio. Tenías tantas ganas de servir a Dios y hacer cosas que marcaran una diferencia, y ya no sabes cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar y decir: Señor, no me levanto de aquí hasta tanto tú me uses. Has vendido tu atención y a cambio de un poquito de amor y de algunas migajas diste lo mejor que tenías, que es tu cuerpo o tu alma, lo que es peor. Porque cuando te destrozan el corazón y juegan con tu corazón como si fueran un castillo de naipes, te lo desmoronan y después es muy difícil volver a reconstruir. O has vendido tus talentos, todo lo que sabes hacer de pronto no lo estás haciendo para Dios hace tantos años. Te has vendido, porque todos, mis queridos, nos hemos vendido en algún momento. Yo también me avergüenzo de momentos de mi vida en que acepté cosas que hoy no puedo creer que las has aceptado. Y estuve en stage y en escenarios y en iglesias que debía haber dicho rotundamente no, pero a la necesidad del dinero, o de figurar, o de que me invitaran, o no quedarme afuera, hizo que estuviera en sitios que aún cuando todavía los veo en YouTube me dan mucha vergüenza. Y digo, ¿por qué me vendí? Si yo me había regalado el no, si yo pude haber dicho no, esto no coincide con mis convicciones. ¿Cómo es que en algún momento de mi vida acepté estar entre gente que hacía pactos con dinero, o estar allí porque dije, bueno, tal vez esto promocione más la iglesia? Tal vez mis intenciones eran correctas, pero en el fondo sabía que estaba vendiendo lo que Dios me había entregado. Y creo que aquí hay mucha gente que está diciendo, ¿sabes? Ahora que lo dices, yo también he pecado demasiado, he fracasado demasiado, me he tropezado con demasiada frecuencia. Ahora que lo dices, yo también siento que de alguna forma vendí lo que tenía. Tal vez tu pasado sea turbulento, es posible que tu linaje esté marcado por la inmoralidad de algún modo. No necesariamente porque sí o sí haya una prostituta en tu familia, pero todos tenemos o abuelas o primos o sobrinos que sabemos que tienen vidas disipadas, lujuriosas, o nosotros mismos hemos estado envueltos en esa lujuria. Y dices, honestamente yo también, ¿sabes? Estoy en el basurero de la sociedad. ¿Cuál es la respuesta resumida en una sola palabra? Rahab. No Josué, no los israelitas, Rahab. Dios se ocupó de darle un capítulo completo en el libro militar de Josué para que no pensemos que la tierra prometida solo es para algunos pocos elegidos. Él coloca a esta mujer al principio del libro, y si Rahab está ahí es porque River también va a estar, es porque nosotros podemos estar. Nos da esperanza, gente. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios, esa es la gracia, la esperanza. Rahab recibe más pulgadas de tipografía que los sacerdotes, que el asistente de Josué, que los propios espías. Yo digo, si la cantidad y la cronología quieren decir algo en la teología, entonces la posición de Rahab me está diciendo esto: Dios tiene un lugar para las Rahab de este mundo. ¿Lo creemos, sí o no? Hay un lugar. Para los que se sienten rotos, para los que se sienten lastimados, hay un lugar específico. Dios no te olvida. ¿Cómo te ama el Señor? ¡Aleluya! ¿Cómo no te va a amar? Claro, resulta que los espías hebreos realmente eran misioneros, eran evangelistas. Porque ellos, cuando subían por los muros o cuando entraban, pensaban que iban a hacer una exploración militar. Pero Dios no necesitaba un informe de reconocimiento. Si el plan de Dios era derribar los muros de la ciudad, le dijo, den vueltas, canten y toquen shofar. Y se van a caer como fichas de dominó los muros. Dios no necesitaba que Josué enviara un reconocimiento previo. De hecho, nunca Dios se lo pidió a Josué. Dios no envió a los hombres a pedir información necesariamente. Él envió a los espías para llegar al corazón de Rahab. Y si Josué sabe que la orden de Dios es enviar un equipo de avanzada, él cree que es para recalar información, pero es para alcanzar el corazón de la prostituta. Y cuando los espías escaparon, Rahab hizo todos los preparativos, porque ya había entregado su corazón a Dios. Le dijo a su familia que se preparara. Imagínate la cara de la madre. Mamá, nos vamos. Van a atacar y nosotros vamos a ser salvos. Ah, sí. ¿Qué servicio ofreciste anoche para semejante oferta? Ella se mantuvo atenta, estoy seguro que chequeó 1000 veces si el cordón grana estaba allí, si estaba bien atado en su ventana. Y cuando entran los hebreos, ¡ataque por Esparta! Ah, no, por Israel. Los muros cayeron. Cuando el resto de la ciudad pereció, Rahab y su familia sobrevivieron. La única casita que no tocaron, yo creo que todo el mundo se cayó, menos esa partecita donde estaba la casita con el cordón grana. Sobrevivió el burdel de la ciudad, el burdel del muro sobrevivió. Dice Hebreos 11:31, más allá en el Nuevo Testamento, por la fe de Rahab la ramera, no murió, no pereció. El testimonio se mantuvo a través de los siglos. Su profesión de fe importó más que su profesión de acompañante de hombres pasajeros. Y después de la destrucción de Jericó, Rahab vivió con los israelitas, se fue a vivir con ellos. Usted dirá, ¿y qué pasó con ella? Se fue a vivir con los israelitas, porque algunos me están mirando, ¿y qué pasó? Los que tienen menos Biblia que una mezquita. Después me critican en las redes y dicen, yo veo a tu gente con Biblia, pero por lo menos présteme atención para que después lo encuentre. Esta dama se enamora de un varón de la tribu de Judá. Se va a vivir, es pagana, pero se va a vivir con los israelitas, la rescatan, le perdonan la vida. A mí me gusta pensar, los teólogos no coinciden, pero a mí me gusta pensar, ¿por qué no? Tampoco la Biblia dice que no, que se enamoró de uno de los 2 espías, que fue amor a primera vista. Esa es una buena historia romántica, ¿eh? Disney compraría esto. Que cuando uno de los 2 espías, porque dice la Biblia que uno era hebreo y el otro era muy seductor, galán. El otro se presume que fue el primer argentino de la historia. Hola, nena. Buscamos información. Muy Richard Gere el tipo. Le dice, buscamos información. Y ella dice, ok. ¿Algo más? No, solo eso. Por ahora. ¡Oh! Él se llamaba Salmón. Sal. Se casa con Salmón y tiene un hijo al que llama Boaz. Y Boaz, el hijo de Salmón y Rahab, siguiendo la tradición de mamá, se enamora de otra chica gentil que tampoco era judía, que vivía en Moab y se llamaba Ruth. Y ellos tienen un bebé al que le ponen el nombre Obed, que tuvo un hijo al que nombró Isaí, el papá de alguien un tanto famoso llamado David. Y si sigues la ruta del cordel púrpura te das cuenta que 26 generaciones después, dos descendientes del rey David fueron los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta señora es la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Rahab está en el linaje de nuestro Señor. Eso es solo Dios, gente. Aparece entre los ancestros de Jesús. Y a Jesús no le da vergüenza ser descendiente de una prostituta, ¿eh? ¿A qué se dedicaba una de mis abuelas? Sentate, niño Jesús, que te cuento. Y todas eran como tú, mamá, chicas vírgenes. No, no, la abuela era de armas llevar. Era una guerrera, soldado y veterana. Mirá cuán lejos te puede llevar un cordel rojo cuando te das cuenta que nadie está tan roto como para no poder salvar la vida de los demás. Nadie está tan roto que dice, yo no puedo hacer nada por mi familia, soy el peor. Nadie está tan roto que dice, yo qué voy a hacer por los míos si soy el menos indicado, el que más se equivoca. Fíjate quién salva, no solo a la familia, sino a los dos espías y a Israel, es la mujer. De hecho, ella luego es mencionada 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 pasajes la honran por su fe extraordinaria, Hebreos 11:3 y Santiago 2:25. La honran por su fe, la ponen como una gigante de la esperanza, se la presenta como un ejemplo de una dama de fe. Yo leía que algunos de los rabinos de un tiempo, de la época un poquito antes de Jesús, se avergonzaban del trasfondo de esta mujer que había sido protegida de la destrucción de Jericó y traída a Israel. Y se ve que estos religiosos no habían visto la película Mujer Bonita de Julia Roberts y Richard Gere, por lo cual la prostitución todavía no era ni hollywoodense ni políticamente glamurosa. De manera que propusieron interpretar esta historia de manera diferente. Dijeron que la palabra hebrea no se traducía como ramera, como aparece en Josué 2:1. Estos tipos mantuvieron, y esto lo mantuvieron por años, por siglos. Decían que el término hebreo es similar a una palabra que significa alimentar, alegando que quizá Rahab era una posadera, una camarera. El problema es que la palabra hebrea solo puede significar una cosa, ramera. De hecho, no hay ninguna ambigüedad en la palabra. La palabra griega que se usa para describir a Rahab es porne, que quiere decir ramera, porne, que es el mismo término que viene de la raíz de la palabra pornografía, que también tiene connotaciones similares. Pero había como una idea de limpiar el pasado de Rahab por algunos clérigos que tenían una extrema sensibilidad de la era victoriana y dijeron, no, 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 es feo predicar sobre Jesús y decir que uno de sus ancestros se dedicaba a esto. Entonces Spurgeon, aquel famoso predicador bautista de finales del siglo XIX en Londres, en un mensaje dijo una vez, un mensaje, no había YouTube, pero muchos lo escribieron y dio la vuelta al mundo, dijo, esta mujer no fue una simple camarera ni anfitriona, por Dios, no seamos pacatos, era una ramera legítima. Y estoy convencido que solo alguien con espíritu de repugnancia por la asombrosa gracia de Dios puede motivar a un comentarista a querer negar su pecado. Solo aquel que no soporta la gracia. Tenía razón Spurgeon, por supuesto. Porque uno quita el estigma del pecado y estamos quitando la necesidad de la gracia. Si no fuimos tan pecadores, ¿para qué recibimos la gracia? Es lo que hacemos siempre en las iglesias, higienizar el evangelio. Bueno, aquí viene la gente que no es tan mala. Vienen pecadores, no tanto como pecadores. Nos fijamos cómo se visten, la gente de acá es más o menos decente. ¿Para qué queremos una iglesia entonces? ¿La iglesia para gente rota? De otro modo es fundar un hospital y pedir que no entren enfermos para que nadie se contagie. La iglesia es un sitio donde vienen gente neurótica, gente loca, gente que hace problemas por nada. A veces me cuentan del café o me cuentan del bookstore, que hay gente que, aún congregándose aquí por meses o años, hace escándalos por un café frío. O hace escándalo porque yo estaba en la fila, y le sale el Aníbal Lecter de adentro. ¿Cuándo la soltaron a la loca esta? Y después uno recuerda que esto es iglesia. Es para eso. Yo digo siempre, gloria a Dios que estamos atrayendo a los locos y a las locas. Gloria a Dios. Porque eso es la iglesia. Rahab es extraordinaria precisamente porque recibió un perdón, una gracia extraordinaria. Entonces no hay necesidad de reinventarle la historia, maquillarle el pasado para tratar de que parezca menos pecadora. No, señor, ella era una pecadora. Mira, te voy a contar una historia magnífica, casi entrando en la recta final del mensaje, antes de culminar. Molokai es un rubí en un collar de perlas de las islas de Hawái. De las islas Hawái. Hawái son varias islas. Molokai es una de ellas. Y los turistas viajan a Molokai por su encanto sereno, por su suave brisa, por su tranquilo oleaje. Es un sitio muy bonito. Pero el padre Damián fue a Molokai por una razón muy distinta. Fue para ayudar a la gente a morir. Fue a Molokai porque los leprosos habían llegado ahí antes. Entonces, nadie sabe con exactitud cómo llegó la enfermedad a Hawái. El primer caso del cual hay constancia histórica fue fechado en 1840. Pero igual, así como nadie puede rastrear el origen de la enfermedad, tampoco nadie puede negar sus consecuencias. La lepra es desfiguración, descomposición, pánico, es la muerte a trozos. Y el gobierno respondió con una versión administrativa del Antiguo Testamento, la segregación. Depositaron a los enfermos en un enclave triangular de tierra llamada Calaupapa, y ahí en Calaupapa, que es un sitio que está rodeado de tres lados por agua y un cuarto lado por el mayor acantilado del mundo, o sea, es una prisión natural, sin rejas, difícil de llegar, más difícil aún de salir, y los leprosos vivían ahí confinados en una existencia repudiada, habitando en chabolas, en casas de láminas, con muy poquita comida. Los barcos se acercaban a la costa y los marineros tiraban provisiones al agua esperando que las cajas lleguen solas a tierra. Y si se pierden, se pierden. Nadie se quería acercar. La sociedad les mandó a esos leprosos, un mensaje claro. Ustedes no valen nada. Son peor que la casa del burdel. No tienen valor. Pero el mensaje del padre Damián fue diferente. Se sumergió en su mundo, vendó llagas, abrazó a los niños, enterró a sus muertos que iban muriendo a diario. Sus miembros del coro estaban vestidos con harapos, los fieles recibían la Santa Cena con manos amputadas. La lepra no solo les va quitando partes del cuerpo, sino que va haciendo que pierdan sensibilidad. Entonces pierden partes del cuerpo no porque se le caen, sino porque las ratas se la comen y ellos no tienen sensibilidad. Las ratas perciben que pueden comer sus dedos por las noches. Entonces siempre tiene que haber alguien de guardia haciendo ruido porque vienen y empiezan a desmembrarlos y ellos no se enteran. Como ellos eran importantes para Dios, fueron importantes para el padre Damián. Y cuando se refería a su congregación, él se hizo muy famoso porque nunca decía hermanos, hermana, él decía nosotros los leprosos. Aquí estamos, en Calaupapa, nosotros los leprosos. Y se convirtió en uno de ellos, literalmente. Porque en algún punto del camino, a través de un toque amable, de una caricia, compartiendo la cena, la enfermedad pasó de un miembro de la congregación al sacerdote. Y Damián se convirtió en leproso. Y el 15 de abril de 1889, finalmente Damián murió. La historia me fascina porque fue el hombre que creyó en la misión y él dijo siempre, aún antes de morir, fue el amor el que los mantuvo vivo a la mayoría de ellos, el saber que le importaban a alguien. Y nosotros hemos aprendido con los años a tratar a la lepra. Ya no ponemos a la gente en cuarentena, menos mal. Hemos terminado con esos asentamientos, no existen. Pero mi pregunta es, ¿acabamos con la actitud? ¿O aún vemos a cierta gente como Rahab, como leprosos morales. Porque somos muy propensos a prejuzgar, y me incluyo, ¿eh? El próspero por encima del indigente. ¿En cuántas iglesias sientan en los primeros sitios a los empresarios? No, buscale un lugar porque el fulanito es empresario y por ahí te pone un buen diezmo, una buena ofrenda, que no haga la fila. ¿En cuántos sitios, aún en nuestras congregaciones, la prioridad parece que es el que tiene mejor automóvil que el que baja de un camión o de un bus? El académico y culto sobre el que abandonó los estudios y trabaja de sol a sol, pobrecito, para sostener la familia. El veterano sobre el recién llegado. ¿Cuántos tienen que pagar derecho de piso, aún en las iglesias, solamente porque es el que acaba de ingresar como voluntario? Que aprenda, que haga lo que hice yo cuando empecé. Los evangélicos por encima de los católicos o de los mormones, diciendo eso se van a perder porque no tienen la doctrina como nosotros. Independientemente si sea verdad o no, ¿quién nos da derecho a señalar a un leproso? ¿Y nosotros? ¿Cómo nos podemos olvidar lo que Pedro dijo cuando mencionó: vosotros sabéis cuán abominable, cuán detestable, cuán vomitivo es para un varón judío, acercarse a un extranjero? Pero ¿saben? Dios me dio una visión y me mostró que no me atreva a llamar común o inmundo a nadie, No es una sugerencia, es una orden. No te atrevas a llamar inmundo a nadie. Predicaba en Ecuador este jueves y una de las cosas que le dije a la gente: por favor, si me pidieras un solo consejo, solo uno, y me estuviera por morir y este fuera mi último mensaje, te diría: por Dios, nunca toques la unción de nadie. Nunca. No hables de nadie. Y aun si ese hombre se equivoca, como se equivocó Saúl, que estaba endemoniado hasta los huesos, consultando con brujas, David dijo: Dios me libre de tocar a su ungido. David no respetaba necesariamente a Saúl, sino el aceite que había caído sobre la cabeza de Saúl, que casualmente era el aceite que había caído sobre su propia cabeza. Y si yo niego la unción de alguien más, estoy autonegando la que está sobre mí. Porque el mismo que me levantó a mí, el mismo que te levantó a ti, es el que levantó a otro, aunque nos caiga gordo. No podemos decir: si me cae mal a mí, seguro le cae mal a Dios. No funciona así. La vida sería mucho más fácil sin este mandamiento: no llames inmundo a nadie. Porque mientras que más podamos llamar a la gente inmunda, este es un perdido, este es un apóstata, ahí los podemos hacinar en nuestro Calaupapa y olvidarnos. Todos tenemos un Calaupapa, donde tenemos la gente indeseable. En algún momento nos identificamos como Rahab y decimos: hay esperanza para mí, sí, hubo esperanza para ella. Pero luego pasamos al otro lado del mostrador y detestamos a las que tan solo huelen como Rahab. ¿Qué nos pasó? Las etiquetas nos eximen de amar. El encasillamiento nos permite lavarnos las manos. No lo voy a ayudar porque no tiene mi doctrina, porque no comparto ciertas cosas. ¿Conoces a Juan? Sí, pero es alcohólico. Traducción: prefiero mantenerme alejado de gente así. La vecina de al lado tiene una virgen colgada en la puerta. ¿Sí? Traducción: ¿cómo no se da cuenta lo perdida que está? Prefiero no saludarla. Ah, la conozco, aquella está divorciada. Traducción: y algo habrá hecho para que el esposo la deje. Claro, clasificar a los demás siempre crea separación, segregación. Y es una estrategia de fuga para evitar involucrarnos, para no tener que amar. Jesús tocaba a los leprosos, amaba a los extranjeros. Por eso los llamaban: ahí viene el bebedor de vino, amigo de publicanos, ahí viene el amigo de los pecadores. Era un insulto. Pero el racismo no lo detuvo para hablar con una samaritana. Ni los demonios pudieron hacer nada cuando se acercó el endemoniado. En sus redes sociales tenía a Saqueo, el maestro de la estafa, a Mateo, el recaudador del IRS o de Hacienda o de la FIP en Argentina. Algunas rameras que conoció en la casa de Simón lo seguían en Instagram, le ponían corazoncitos, emojis. Jesús pasó 33 años caminando entre los basurales de este mundo, caminando y abriéndose paso entre el vertedero de la humanidad. Apocalipsis 5:9 dice: Jesús digno de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Qué inspirador! ¿O no? Yo digo, yo leo esta Biblia, las Escrituras, pero sin higienizarla, sin querer oxigenarla, tal cual como está. Y veo que él ha usado toda clase de gente. Es un grupo ecléctico, es un grupo de gente tan diferente. Es una diáspora de razas, de credos, de etnias. Y él los usa todos para sus propósitos. Yo digo, yo tengo esperanza. Y ahí hay prostitutas, asesinos, perseguidores, mentirosos, ladrones, estafadores, analfabetos, ignorantes, ciegos, lisiados, suegras, argentinos. De todo. Todos metidos ahí. Yo digo que Dios nos conceda la gracia para tratar a las personas como Él las trató. Es mi única oración de aquí hasta que tenga que partir. Le digo, ayúdame, préstame un poquito de tus ojos, cómo los miras, cómo me miraste a mí. Tal vez Rahab, ahora que lo pienso, tal vez Rahab nunca escuchó la frase, aquella famosa, que en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Y tal vez tú tampoco la escuchaste nunca. Yo la mencioné bastante durante la pandemia. Y cada vez que evoco esta frase, que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir, me lleva a las mismas preguntas. ¿Qué tal si nuestras heridas más profundas, si la familia disfuncional que nos tocó, los avatares, los infortunios, es justo lo que Dios necesitó que vivamos para que nosotros podamos entender a gente que vive lo mismo, para que fluya la misericordia? Yo no me imagino lo petulante que sería yo, lo orgulloso que sería si hubiese nacido rico o con padres funcionales, si me hubiesen dado mucho cariño en la infancia. Tal vez hoy sería de esos tipos insoportables que juzgan a la gente, que los exhortan. Si es que acaso me dedicaría a predicar, tal vez no estaría haciendo esto. ¿Qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos a nosotros mismos y sentir culpa por lo que somos, nos dejamos que Él nos use así como somos, como Él quiere, para su gloria, por su misericordia? ¿Qué tal si el quebranto que a veces le pedimos a Dios que nos quite, de hecho es un regalo? Rahab, yo permito que por una temporada vivas así, porque así es como te quiero, entregada, sencilla, pidiendo misericordia. ¿Qué tal si las heridas que le imploramos a Dios que a veces nos sane, que nos quite, las cargas que suplicamos que Él remueva, son justos las circunstancias que nos capacitan para servir? Yo siempre digo, yo no serviría a Dios. ¿Cómo sirvo? No soy el gran servidor, pero caramba, que doy todo de mí. Si no hubiese pasado lo que pasé, ¿no será que nuestro quebranto es nuestra bendición? Y algunos de ustedes, como yo, hemos padecido tanta angustia, hemos sufrido tanto. Yo sé que algunos han tolerado un dolor implacable y han dicho, estoy demasiado roto para ayudar a alguien. No, yo no puedo salvarme ni a mí, ¿qué voy a salvar a otro? Imagínate que Rahab hubiese dicho eso. Si apenas me puedo levantar a la mañana. Otros dicen, casi no puedo hablar sin quebrarme, sin llorar, se me quiebra la voz. ¿Cómo puede esperar Dios que yo sirva para algo? Y eso exactamente sintió Rahab. Pero Dios decide incluirla en el árbol familiar, decide salvarla y usarla para hacer un canal de bendición a todo Israel y meterla entre los héroes de la fe. En la galería de arte de los héroes de la fe, ahí está Rahab, a la altura de María, la madre de Jesús, a la altura de Ruth, de Sara. Entonces mi segunda pregunta es, ¿cuál es tu casa en el muro? Así como la casa de Rahab fue preservada durante la batalla, Cristo predijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, la gente con un mismo sentir. De hecho, durante el 2020, River llegó más lejos que nunca con el edificio este cerrado. Por eso yo digo, ¿cuál es tu lugar seguro en el mundo? Y no hablo de algo geográfico. Por ahora te ofrezco la familia a ti y a los que están aquí de River Arena como tu lugar en el mundo, tu sitio de favor si no tienes uno. Dios hizo que nuestra basura se convirtiera en música. Hizo partituras de gracias con nuestro vertedero, ¿sí o no? Y te adelanto, el cielo está repleto de hombres y mujeres como Rahab, rescatadas y rescatados para su eterna sinfónica. Esos son sus tesoros. Somos los tesoros en vasos de barro. Pudo haber delegado su partitura en ángeles, pero nos eligió a nosotros, porque al fin de cuentas todos nosotros somos como esa orquesta reciclada de Cateura, de Paraguay. Él entró en nuestra basura, hizo la orquesta de los cielos, que se compone de todos estos músicos improbables, de gente como nosotros. Ya por eso tendríamos que celebrar, porque la orquesta Dios la hace con lo que no había nada para hacer, con la basura, con lo poco, con las Rahab. Bienvenido a la orquesta reciclable de River. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos, vamos a celebrar, orquesta. Vamos, celebra, 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 celebra. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores. Celebra al Rey. ¡Wow! Impresionante. Celebra, celebra al Rey de Reyes. Dale un aplauso sobre tu cabeza. Orquesta sinfónica de la eternidad. Orquesta reciclable que supera la de Cateura. Esta es River Arena. Desde aquí al resto del mundo, alguien tiene que celebrar a Dios por eso. ¿Tú lo crees? No, no, no. ¿Tú lo crees? Aleluya. Vamos, aplaude, aplaude fuerte. Celebra. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta. Bendito sea el Señor. ¡Ajá! Saltamos, Rey. Levanta tus manos al cielo. Padre, he hablado, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. Deja que las lágrimas corran. Deja que el Señor termine de cerrar y suturar la herida, porque ha operado durante el promedio de una hora varios corazones este día. Y yo he hablado a tu intelecto, pero como digo siempre, he orado para que el Espíritu Santo llegue donde yo no puedo inmiscuir mis manos ni mi voz. Donde el Espíritu Santo solo puede llegar, que es a los tuétanos, a lo más profundo del ser. Toca, imparte, imprime. Todos los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene, todos orando, todos. Los que están por primera vez escuchando este mensaje tienen que decir: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y solo eso te hace da acceso al trono de la gracia, al trono de Dios. Es pasar por la cruz. Todos, 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 todos los que estamos aquí, vamos, comiencen a clamar y digan: Señor, gracias porque has tenido misericordia de este. Sé propicio de mí, pecador. Gracias por mirarme. Gracias por no tenerme en poco. Señor, te exalto, te alabo. ¡Uy! Presencia del Espíritu. Más, 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 más. Todos orando, todos clamando al Señor, todos. Voy a despedir la gente del resto del mundo porque vamos a cantar aquí una última alabanza. Pero todos nosotros, estando aquí o en casa, en los hogares, en Asia, África, América, Oceanía, Europa, donde estemos, donde la vida, la providencia divina nos haya llevado, nos unimos esta mañana y decimos: Señor, somos la orquesta sinfónica del reciclaje divino. Te has metido en nuestra basura y has hecho instrumentos dignos de una sinfónica eterna. Gracias, Señor, por haberme buscado a mí en Billinghurst, San Martín. Gracias a los que han buscado aquí en Tijuana, a los que has buscado en Chiapas, en El Salvador, Honduras, Guatemala, Dominicana, en algún rincón de la Argentina, en Córdoba. Los que has ido a buscar a los sitios recónditos para usarlos. Te bendigo y te celebro que Dios haya usado tu vida como Rahab. Porque dice el Señor: tú protegerás el corazón de tu pueblo. No tengas temor, no tengas dudas. Yo te levanto para proteger el corazón del pueblo, dice Dios. Tú protegerás los muros de la ciudad. Abriré una brecha en la nación para que seas un canal de bendición. No te entregues. Oro por los pastores aquí presentes y los que están mirando. Pastor, no te rindas. Te he puesto para que te pares en la brecha entre los vivos y los muertos como Moisés. para que clames, para que ores, para que digas: júrame por Jehová, de que salvarás mi ciudad, de que mi ciudad no perecerá ni por los infortunios políticos, ni por las decisiones que se tomen en casa de gobierno. No, mi pueblo se mantendrá, tú salvarás mi familia, yo bogaré por ellos y esta semilla producirá fruto. Yo lo creo, yo lo declaro, proclamo de que eso está ocurriendo. Padre, uy, presencia del Espíritu, sopla, 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 más, 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 sopla desde los cuatro vientos. Yo lo creo, Señor, yo lo declaro y bendigo a los que están ahora oyendo, viendo, en tu nombre. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. A la gente del resto del mundo, Dios los bendiga. Firme como talón de oso, como te ama el Señor. Chao. Vamos, celebra al Señor, al Rey de Reyes. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez: oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.